en Manchester salió un avión, llegó a Oporto en Portugal, pero por un aterrizaje de emergencia. Un piloto se desmayó en pleno vuelo. Un pasajero que iba en esa condición era piloto en vacaciones. Tras el aterrizaje, el piloto fue llevado en silla de ruedas y con una máscara de oxígeno. ¿Quién sabe qué le pasaría? O algún mal físico, ¿no? El vuelo despegó del aeropuerto de Manchester, en Inglaterra, con destino a una isla portuguesa, Madeira, pero tuvo que desviar su ruta y aterrizar de emergencia en Oporto, debido a que uno de los pilotos se sintió muy mal. De acuerdo con el vocero de la compañía, dice que aterrizó con toda normalidad el copiloto. No obstante, los pasajeros afirman que el segundo piloto tuvo la ayuda de una persona que viajaba como pasajero. La tripulación anunció que había ocurrido algo en la cabina. Y otro piloto, que estaba de vacaciones, salió desde su asiento y ofreció sus servicios. Entró en la cabina y todo perfecto. Así como hay un médico en la sala, así había un piloto. Piloto en el avión. Como si lo hubiera llevado de emergencia la aeronave. Una coincidencia brutal. Bueno, feliz. Y afortunada. Fecundaron artificialmente óvulos de rinoceronte blanco. Los embriones serán transferidos a madres de alquiler pertenecientes a otra subespecie. ¿Funcionará? Van a lograr un Frankenstein de primera. Los científicos que trabajan para salvar la extinción de los rinocerontes blancos, especie de la que solo quedan dos hembras en el mundo, anuncian que se logró fecundar 7 de los 10 óvulos que obtuvieron. Muy bien. Es en verdad algo muy importante, porque el desaparecer esas especies que fue por la cacería desmedida, por el maltrato, porque desaparecen las áreas donde ellos vivían, muy importante, y van a sobrevivir, y van a sobrevivir bien, porque los animales, lo primero que ven, sea lo que sea, es su mamá. Entonces van a crecer bien y van a ser nuevamente, ojalá y sean machos y hembras. Oye, pero entonces, ¿qué esperma es? ¿De quién? Si solo, porque según yo se habían extinguido hace como 3 años el último rinoceronte blanco. Entonces, ¿qué esperma fecunda a la rinoceronte blanca? Los óvulos artificialmente inseminados con esperma congelado de 2 machos. Y 4 de ellos pertenecen a este, pues, característica de fauna keniana diferente. Sí, y hay varias especies que han desaparecido, sobre todo especies insulares. El rinoceronte de Java, el de Sumatra, el de Ceilán, se han extinguido totalmente, y ahí sí no ha habido quien los salve, ¿no? Y eran fáciles de distinguir, porque unos tenían un cuerno, otros tenían un cuerno largo, curvo, unos eran más grandes, otros más chicos, y de esos ya no queda ni uno. Andaba uno en Colombia, ¿te acuerdas? Sí, no, sí, pero ese es hipopótamo. Ah, eran hipopótamos. Y además hicieron nadie una debe colonia. Dejar suelto un rinoceronte en ningún lado. Son curiosos. Sí.
Hipopótamos de muy, también, pero malhumorientos. ¿Había o hay todavía elefantes blancos? No. Elefantes blancos. Albinos elefantes sí hay. ¿Sí? Sí, sí, sí hay, tienen un defecto. ¿Cómo se hay elefantes rosas? ¿Cómo? Ah, no, eso solo yo. Eso faltaba. Solo yo lo veo. Sí. No, en tus bueno, noches de insomnio. Son de defecto. El albino se extinguió no solo por... sino el color no le permite vivir ni en la naturaleza. Y eso es el problema. Ni se pueden sumar. Por ejemplo, ni el león blanco puede sobrevivir en la naturaleza porque lo ven venir de lejos. Sus presas. A ver, ahora sí, ¿cuál es su mensaje? El mejor efecto que han tenido estos fecundadores artificiales es de el que tuvimos aquí, Towie. Sí. No, es un programa. Sí, el panda. Panda, que fue el primero en el mundo que logró reproducirse en cautiverio. Y los chinos tienen ahora un surtido por mayor de éxito. Es que tienen un lugar reservado para que tengan un desarrollo, porque es difícil que se dé el panda. Nace muy, muy, muy pequeñito y siempre corre el riesgo de que la mamá lo apachurre. O se lo coma, cualquiera de las dos. Entonces, para que pueda sobrevivir pasando esa etapa en que es tan pequeño, es muy difícil y requiere de muchísimos cuidados. Sí, han hecho películas del nacimiento de un panda y cómo va trepando por el estómago de la mamá hasta que se introduce en la bolsa para seguir creciendo. Ellos no, son, no, ellos no tiene son bolsa. Marsupiales. ¿Sí? No, el panda no, no es marsupial. Y el problema del panda... Es úrcido. Sí. Plantígrado. Plantígrado. Y el problema no... Oso. Es un oso. No era. No es oso. Sí, es oso. No, sí, es un oso, pero creo que sí. Busca el diccionario. Sí, no, pero no es marsupial, ¿eh? Pero desde luego, ni remotamente. Bueno. El koala sí es marsupial, pero el panda no. En Rusia, ¿se acuerdan de las orcas que se encontraban en un. ¿Cómo? Pues, ¿qué será? Como cárcel. Uh-huh. Sí, las tenían. Como atrapadas. Uh-huh. En una. Sí, orcas. Cárcel de ballenas en el mar han sido liberadas, según anunció el Instituto de Pesca y Oceanografía de Rusia. Pues es que primero trataban de readaptarlas. Pasaron exámenes, le implantaron chips de seguimiento y dos orcas y seis belugas fueron puestas en libertad. Los tenían en una especie de un experimento marítimo. Sí, las orcas son muy fieras con otros escualos, perdón, en otros cetáceos. Pero las belugas son tranquilas. Una beluga es esa, ese como delfín blanco que sale en un video. En un acuario, en donde sale un niño y le hace gestos a la beluga y la beluga hace ¡ah! Como si lo fuera a tocar y sale corriendo el niño muerto de risa. Después regresa y otra vez. Es que son muy inteligentes. Pues actualmente todavía quedan 74 belugas en cautiverio. En esa cárcel de las ballenas, en total 90 belugas y 12 orcas fueron encerradas en dicho centro el pasado año porque querían hacer negocio, venderlas a oceanarios chinos, lo que causó una gran indignación entre los defensores de los animales. El presidente ruso se vio obligado a intervenir después de recibir varias solicitudes por escrito de celebridades. Y es que se supone que ya está prohibido a nivel mundial comerciar con especies grandes. O sea, no puedes vender ballenas, no puedes vender elefantes. O sea, lo que se hace, lo que sí está permitido es hacer un intercambio, que de un país se dé alguna especie que le interese al otro y así de la misma manera del otro lado. ¿Se acuerdan de Pablo Lyle? Ajá. Sí. Estaba contando al juez lo que ocurrió y empezó a llorar. No pudo contenerse.
Pues es que en la audiencia donde sería analizado por el juez si obtiene la libertad por defensa propia, que era lo que alegaba su defensor, y declaraciones de la esposa del actor y varios testigos, el llanto no logró que el juez se compadeciera. Pues es que todos vimos la imagen, la escena, y que tenía que bajarse del auto, ir en contra de quien haya hecho lo que haya hecho, no merecía ese golpe, ese descontón. Me gustaría que lo pasaran en todas las escuelas, en todos lados, porque son, ¿qué dura que se bajó? ¿30 segundos? 30 segundos. En lo que se baja como toro loco y impacta al pobre hombre, que además tiene la mala suerte de caer, y se le acabó la vida por no controlar sus emociones. Pero no hay que negar que es buen actor. Lloró al oro, tenía que llorar. No, yo creo que lloró porque se le perdió la vida, Tomás. Sí, lloró porque ya está en una situación. Sí, claro. Además ocurrió en Estados Unidos. Sí, sí. En donde las leyes no se dejan sobornar. Sí, pero ¿qué tanto podríamos aprender aquellos que en un arrebato cometemos errores que nos cambian la vida? A ver, Johnson y Johnson es una firma muy famosa. Claro. De medicamentos y artículos crema, de belleza. Sí. O para bebés. Para bebés tiene una línea muy amplia. Pues acaba de ser multada por 572 millones de dólares. Pues ¿qué hicieron? La multinacional fue condenada a pagar 572 millones en Oklahoma por contribuir a la adicción de opioides, una decisión judicial histórica en los Estados Unidos. ¿Pero cómo lo inducían? Pues lo ponían en los almacenes, lo anunciaban en sus publicitarios medios que recurrían. Entonces, grandes farmacéuticas ya están atendiendo reclamaciones en 40 estados de la Unión Americana, como en este caso, la crisis de los opiáceos devastó el estado de Oklahoma. El dinero de la indemnización será destinado a financiar plan de reducción para la atención de adictos, familias y comunidades afectadas.